Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, good evening. Hola, hola, buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Hello. Hello. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por conectarse a tiempo. Déjenme ver. Habemos, uy, poquitos todavía, no sé. Agarraron vacación, pensaron que por ser viernes ya se acabó la clase. Vamos a esperar y cabal, los niños son los que hacen falta. Quizás también otro juego. Otro partido, no va a decir Ever, ya por ahí vi a Ever, quiero ver. Sí, ahí está. No va a decir Ever, nosotros siempre estamos aquí. Andan de parranda ya. Bien, bueno, viernes. Thank God this Friday, ¿ok? So, han escuchado esa frase. Thanks God is Friday. Así puede decir usted todos los viernes. ¿Ok? Thank God is Friday. Gracias a Dios. Es viernes. Aquí se las estoy poniendo en el chat. Thanks God is Friday. Ok. Esta es la famosa frase. Gracias a Dios es viernes. Ok. Thanks God is Friday. Bien. Ah, ya vemos más. Ya vemos más. Thank you for being on time. Thank you for joining the class. And let's see who else is here. Yeah, ahí está Osmel, ya vino Osmel, Ever, Oscar, pero no le veo cámara. Rosa María, Jessica Lourdes. Thank you, Rosa María, Oscar. Alice. Ok, bien, vamos a dar inicio porque y que ahorita Alice, sí, de verdad que le tengo que buscar el enlace. Mala señal, Oscar. Creo que hay varios lugares donde está cayendo un poco de tormenta. Así que me imagino que algunos tal vez van a tener algún problema ahí con él. Con la conexión, pero ojalá no pase a más, ¿verdad? A veces hay algunos lugares donde pues ya se va la electricidad y ahí sí ya es un poquito más complicado. Pero como les digo, siempre traten ustedes de tener un plan B, es decir, ver si conectan un paquete de datos, si pueden, ¿verdad? Bien, ahorita le coloco aquí en el chat el enlace. Creo que todos están en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, pues ahí mando nuevamente el enlace. Solo dele clic ahí, Alice, y usted se va a unir al grupo, porque sí, todos en teoría están en el grupo de WhatsApp. Bien, me confirma ahí Alice, se lo logró. Sí, ahí me parece que ya se unió. Ok. Nice. So let's start with the attendance. I know it's Friday. Ok, so, pero la clase sigue, ¿verdad? Hay bastantes lugares, yo sé, especialmente en la zona donde están ustedes, pues de la parte de San Miguel y esa parte, según pues que está lloviendo bastante. Aquí creo que ya pasó la lluvia, o sea, estaba lloviendo hace como una media hora un poco fuerte, pero ya
Ya pasó. Así es que, bien, ahora sí ya vemos 15. Alice, se cae el cielo, dice Alice. ¿Saben cómo dicen los gringos? O bueno, digo gringos porque pues es la cultura que más tenemos, pero ¿saben cómo dicen ellos cuando está una lluvia muy fuerte? Nosotros decimos una gran tormenta eléctrica o alguna otra. Hello, hello, Juan. It's raining hard, teacher. Okay, it's raining really a lot, right? It's raining a lot. Está lloviendo mucho. Pero la pregunta es, quiero ver aquí, se lo voy a poner. Cuando hay una tormenta fuerte, nosotros tenemos nuestros propios dichos en español, ¿verdad? O sea, dichos típicos de español. Por ejemplo, uno dice, no sé, el que madruga Dios le ayuda. Un ejemplo, ¿verdad? Al que madruga Dios le ayuda. Es un dicho, o sea, es una metáfora, no sé si será metáfora, pero sí es un dicho, ¿right? So, que si usted se levanta temprano, en teoría, pues le va a abundar el día, le va a ir bien. Eso quiere decir, right? So, en inglés también ellos tienen dichos. En inglés se llaman idioms, no idiot. Se llama idioms, ¿ok? Idioms. Y son frases célebres, o sea, dichos que solo ellos los pueden entender, igual que nosotros. Usted le dice a un gringo, el que anda en la miel, algo se le pega. El gringo va a decir, ¿cómo voy a andar en la miel? ¿Qué se me va a pegar? O sea, es algo bien propio de nosotros, que yo entiendo, ¿verdad? Que si yo me junto con malas personas, pues yo voy a andar ahí haciendo cosas malas. Un dicho, ¿right? Un dicho que es común, ¿ok? Ellos también tienen sus propios dichos y nosotros, si no los conocemos, también cuando ellos los digan, nosotros nos vamos a quedar así como, ¿qué está diciendo, right? So, por ejemplo, cuando llueve mucho, ellos dicen, it's raining dogs and cats. Ahí se los colocó en el chat, vean. It's raining dogs and cats. Y usted lo traduce eso y dice, está lloviendo perros y gatos. Usted va a decir, ¿a dónde están los perros, los gatos que no los veo, right? So, no es textual, es un idiom, es un dicho. Eso quiere decir que está cayendo una tormenta muy fuerte, ¿ok? Si de repente usted oye que alguien dice, oh my God, it's raining dogs and cats. Ya dice usted, ah, está lloviendo fuerte, una tormenta, una, no sé, un montón de agua, right? So, oh, Dios, talegazo de agua en inglés. Ajá, eso sería esa palabra que yo no quería mencionar. Esa palabra es it's raining dogs and cats, ¿ok? Puede ser otra aún más fuerte. Ustedes dicen está cayendo un gran y ahí va ese montón de agua, ¿right? Elber, correcto, Elber. Entonces eso es una expresión nuestra, en el lenguaje de ellos sería así. Por ejemplo, ellos tienen este otro, miren. Vamos a ver, se los voy a colocar igual en el chat. Ellos le van a decir, it's a piece of cake. O sea, por ejemplo, usted va a hacer un examen o una prueba, alguna actividad y le dice, oh, that's a piece of cake. Eso quiere decir fácil. Ok, cuando usted dice, eso va a estar chiche, eso va a estar fácil, va a estar al suave, va, tranquilo. Ok, así decimos nosotros, right? Nuestro lenguaje salvadoreño, right? So, no sé usted cómo dice, tal vez de otra manera más fuerte, right? Pero algo fácil, ellos le van a decir, this is a piece of cake. Si usted traduce eso, es una pieza de pastel. Y usted dice,
una pieza de pastel. Si yo lo traduzco, it's a piece of cake. Entonces yo no voy a decir, ¿cómo una pieza de pastel? ¿De qué está hablando? No se refiere a una pieza físicamente, de verdad, un pedacito de pastel, sino que significa fácil. Cuando vaya a hacer un examen o algo, yo le digo, this is a piece of cake. Ah, esto está fácil, esto es sencillo. Eso significa. Y hay otros muchos más que ustedes pueden buscar y pueden googlear ahí, idioms in English. Ok, y ahí va a encontrar bastantes, la verdad, bastantes frases típicas, digamos, de ellos en inglés, así como nosotros tenemos en español. Usted le dice a un gringo un dicho y ellos no entienden qué es lo que está diciendo porque es una palabra, son frases o dichos muy nuestros, right? Tendrían que ellos que estudiar cultura salvadoreña para poder entender. Como que yo le diga a un americano, mire, tráigame ese volado. Nosotros sabemos que él está diciendo una cosa, algo que está ahí, va. Pero si usted le dice a él, ¿y cuál es el volado? So, ellos no conocen la palabra volado, right? So, una cosa. So, ahí es donde a ellos se les complica el español. Ok, so, bien, me fui, pero no se olviden, si yo le digo, oh my God, it's raining dogs and cats, usted me quiere decir, mira teacher, aquí está cayendo un gran, ahí la palabra de agua, va. Entonces usted me dice, teacher, it's raining dogs and cats, yo voy a entender que está lloviendo mucho, ok, piece of cake, it's a piece of cake, algo fácil. Cuando yo le digo, mire, vamos a hacer esta actividad, este examen, esto es un piece of cake. Ah, va a decir, la teacher dice que está fácil, que está, no está nada de complicada la actividad, ¿ok? Pan comido, ajá, there you go. Esa sería como la traducción a nuestro lenguaje. Así decimos, esto está pan comido, quiere decir que está facilito de hacer, right? Bien, vamos a la asistencia, chicos. Ya mucho hablé. Déjenme ver y no me ha cargado esto. Ya hoy creo que sí, hasta la mayoría. Algunos creo que se han ido de parranda. Solo porque es viernes. Porque ganó la selecta. Ah, andan celebrando todavía el gane de la selección. La verdad que sí fue algo gratificante, right? Estaba ahí viendo las news, las noticias, right? News. Ok, estaba viendo las news y de los deportes y sale ahí de que un panameño se había hecho unas declaraciones, right? Me imagino ustedes saben más que yo, de que pues El Salvador no había forma que le ganara y ya se pueden imaginar nuestra cultura ahí con el montón de memes y cosas, ¿verdad? Para esa persona, pero ahí estaba curuseando yo las news. Ok, let me pass the attendance. Today is Friday the 8th, right? So Friday, October the 8th. Let's see, Aida Janet. Present. Thank you, Aida. Alicia Elizabeth. Alicia. Amalia Lisette. No, ¿verdad? Ana Alicia. Present. Thank you, Ana. Diana Beatriz. Diana. No. Ever Alexander. Present. Thank you, Ever. Ileana Lilibet. Present. Thank you, Ileana. José Daniel. Present. Thank you, José. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, lady. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Lucía. Mario Humberto. Mario.
No. Oscar Alberto. Oscar. Present, present. Osmel, thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you, Reina Esther. Reina Esther. No está Reina. Roberto Enrique. Roberto Enrique. No. Rosa María. Present. Thank you, Rosa María. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Santos, 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 no. Jessica Lourdes. Jessica. Ah, ok, thank you, Jessica. En Zuleima Margarita. Zuleima, creo que por ahí la vi. Zuleima, Zuleima. No, no está Zuleima. Present, teacher. Ah, ok, ahí está, sí, yo ya había visto que la vi por aquí. Ahorita. Bien, quiero verificar algo porque... Le voy a cambiar porque tiene unos minutos. Bien, fíjense que... acuérdense que este file, bueno, no lo están viendo, pero este documento que yo tengo acá automáticamente les da el porcentaje de que llevan de asistencia. Y este... La mayoría lleva un 28, 29, 30%, ¿ok? Pero hay algunos que están en 20, 24, tengo aquí alguien de 13, bien poquito, 16. ¿Y yo, teacher? ¿Who? Juan Ay. Carlos. Juan Carlos, right? Yes, yes. Juan Carlos tiene 28, no está tan mal, o sea, está cerquita del target. El target, por lo que veo, anda entre el 30, porque es lo más que tienen. Si alguien ha estado conectado todas las sesiones que llevamos al 100%, es decir, desde que iniciamos hasta el final, tienen 30%. Y sí, hay varios aquí que están con 30. 29 y algo, quiere decir que tal vez por un momento entraron tarde o se salieron ahí un minutito o algo, right? So, pero de ahí por lo demás creo yo que vamos bien. La idea es be on the class, right? Tratemos de no faltar para que no tengamos problemas con esta parte, ¿verdad? Quiero mostrarles la plataforma. Creo que la mayoría va bien. O sea, tiene que estar completo. No sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, se escucha. Ah, ok, ok. Esto me dio una alerta acá. So, déjenme share the screen right here. Permítanme que, por lo visto, esto me sacó de la reunión. Solo estoy en un dispositivo, por eso es que no logro escuchar bien, pero ahorita me uno, pues, porque siempre me gusta tener el otro dispositivo conectado por cualquier cosa. Ahí está, y se ve que estoy compartiendo pantalla, va. Fíjense bien, aquí está la sesión de la plataforma, right? La parte que nosotros estamos trabajando. Espero que todos vayan al día, ¿verdad? En teoría, hoy tienen ustedes que estar iniciando la sección 2. ¿Ok? Si ustedes se fijan, bueno, la sección 1
hay diferentes actividades. Yo les he puesto algunas cositas ahí bien, bien básicas que ustedes las pueden realizar. Y prácticamente esto ya está, ¿verdad? Espero que ya todos estén ahí. En este programa, el trabajo de plataforma para ustedes es bien importante. Quiere decir que si usted no cumple con este requisito, igual, ¿verdad? Automáticamente usted está fuera del programa, porque ellos exigen que esto se lleve completado y más que eso, que vaya al día, es decir, que terminamos sesión 7 este día, que es este de Yes No Questions, y la actividad, por ejemplo, acá no he puesto yo, pero más tardecito yo lo agrego, tienen ustedes todo el fin de semana para poder darle a OK acá. Entonces, más adelante vamos a ver este pequeño video acá donde nos explica las Yes No Questions and short answers with the verb be, ¿ok? Pero, entonces, aquí es donde debe de estar usted. Videoconferencia número 7. No sé si todos están ahí. Lucía, Marcela, go ahead. Sí, teacher, quería hacer una consulta con respecto a la tarea 6. Es que no comprendí exactamente la indicación de lo que vamos a resolver. Ah, ok. Vamos a revisar sí, con gusto. Sí, nos podría ayudar en eso. Bueno, uh-huh. Gracias. Ok. Veamos esta parte. Que no me deja ver la tarea 6. Acá está, conferencia 6. Ahí salen todos, miren, bien guapos ahí todos, bien atentos. Ok. Aquí creo que nadie ha contestado por lo que veo. So, en esta parte, lo que hay que hacer es contestar esa pregunta. Eso lo vimos ayer, recuerdan. When we are going to use the simple present form. Ahorita vamos a hacer un recap otra vez de lo que vimos ayer y ahí vamos a darle respuesta a esta pregunta. Entonces usted lo que va a hacer es darle respuesta a la pregunta y puede poner we are going to use the simple present for la 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 la. Eso. No sé si estamos bien ahí, Lucía. Es en la siguiente, licenciada. Ah, ok. No es esta. Como esta es la 6. De ahí, deje ver cuál sigue. Pero esa es el foro, ¿verdad? Entonces de ahí continúa otra actividad que es la que va ponderada. Entonces, ahí en esa parte es la que no le comprendí okay. Muy bien la invitación. Ok, it says tarea number 6, instruction on scramble the following affirmative and negative statements. Make sure you begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. So, unscramble, esa es la indicación, unscramble. Esa palabra, unscramble, es ordenar, ¿ok? Es decir que usted va a ordenar las siguientes of affirmative or negative statements, las siguientes oraciones, ya sea en positivo o en negativo. Por ejemplo, aquí nos da la palabra. Night, at, sleep, I. ¿Cómo yo puedo armar una oración poniendo estas palabras en orden porque están desordenadas? Entonces sería I sleep at night. Un ejemplo, right? So, y así sucesivamente usted va a ver las palabras que tiene y lo que va a hacer es escribir aquí la oración en el orden de las palabras que usted considere correcto, ¿verdad? Y usted le pone I sleep at night. Ok, scramble es poner en orden, es porque están así, ¿ves? Revueltos. Entonces usted tiene que colocar la oración en la forma o orden correcta. Ok. Nice. So, ¿alguna otra duda con respecto a la plataforma? Fíjense que creo que yo tengo aquí una opción, estaba revisando, donde yo puedo ver el progreso, pero. Sí, no, esto no se los puedo
proyectar aún, pero sí, aquí yo puedo mirar el trabajo que llevan cada uno de ustedes, ¿verdad? Es decir, el avance. Igual a ustedes les aparecen al final como unas barritas. No sé si ya se fijaron en una parte que dice progreso. Ahí les aparece como unas barritas que les indican el porcentaje que llevan. Entonces sería de que ustedes vean que sí, ¿verdad? Les está traqueando. Por ejemplo, aquí, bueno, por acá creo que entré con mi, o sea, estoy con mi usuario, pero creo que no entré desde la opción para poder ver los resultados de ustedes, ¿ok? Pero en teoría, pues automáticamente aquí la plataforma me va a generar ese porcentaje que luego yo lo traslado a otro archivo para poder asignarle su nota de semana de actividad tarea 1, ¿ok? So, entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario en cuanto a la plataforma? ¿Todo bien? Ok, bien, entonces tenemos que iniciar ahora la section 2, right? So, si usted puede hacer la sección 2, vean, acá está, mire, daily routines. Esto es la sección 2, daily routines. ¿Por qué estamos hablando de daily routines? Rutinas diarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presente simple, ¿ok? El presente simple, ¿ok? El presente simple dijimos que lo íbamos a usar cuando. Vamos a ver, Jessica Lourdes. ¿Cuándo dijimos que íbamos a usar el presente simple? Lo íbamos a ocupar cuando nos estuviéramos refiriendo a un hábito, por decirlo así, esto es así, y cuando estemos hablando de verdad u horarios. Okay, okay, perfect. Let me share the screen one more time. So Ruth Areli, the same question. Do you remember when we are going to use the simple present? Areli. Hola. 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 Sí, diga. Sí, diga. Sí, no le. ¿Recuerda cuándo o en qué, para qué dijimos que íbamos a usar el presente simple, el tiempo gramatical presente simple? ¿En qué momento, en qué ocasiones nosotros dijimos que lo íbamos a usar? Cuando, para algo que pasara después. También para cosas ciertas, algo reales. Okay, yes, right. So dijimos que el presente simple es un tiempo gramatical, es el primero que estamos viendo, aparte del verbo to be, cuando estamos hablando de rutinas, right? Exacto, algo que yo hago todos los días, algo que es así siempre, ¿ok? También dijimos que iba a ser para cosas que son reales, ¿ok? Cosas que no podemos nosotros cambiar, es decir, siempre va a ser así, ¿ok? O para un poco de futuro, ¿ok? Para yo expresar algo en futuro que yo quiero hacer o yo estoy planeando, también se puede ocupar el presente simple y true in the present, ¿ok? Cosas que son verdaderas en el presente, ¿ok? Esto es lo que veíamos el día de ayer. Aquí están las oraciones que pusimos de ejemplo de presente simple. Vamos a ver, Rosa María, ¿se acuerda cuáles son los auxiliares que mencionamos que íbamos a poder usar aquí en el presente simple? El do y el does. Ah, ok, el do y el does. Aida Janet, ¿cómo es la pronunciación de estos auxiliares en negativo? Do and does.
It doesn't. Doesn't and done. Okay, done. So ahí, aquí lo tenemos. Déjenme puntear por acá. Mira. Done, doesn't. Okay, done, doesn't. That will be el negativo del do y del does, right? Veamos, Suleyma. Suleyma, dijimos que este es el negativo, right? So, yo como todos los días tortilla, yo como tortillas todos los días. O sea, es positivo y es algo que pasa siempre, pero usted quiere decir que usted no, ok, yo no como tortillas todos los días. Y la pregunta, ¿como yo tortillas todos los días? O sea, ahí están las tres opciones, ok. Entonces, el auxiliar que vamos a usar en el presente simple es el do y el does. Si es negativo, don't and doesn't, ok. Ahora, vamos a ver quién me puede ayudar aquí. Hay algunos que no tienen cámara. Osmel Enrique. ¿Cuándo o cuál es el sujeto que yo voy a utilizar o en este sujeto voy a utilizar doesn't? ¿Cuáles son los sujetos para doesn't? It, he, he. Ok, he, she, it. Ok, yo tengo el sujeto he, she, it. Voy a decir en negativo doesn't, ok. Yo no le puedo decir he don't, ok, or she don't. Eso no existe, ok. Tengo que poner el auxiliar que corresponde, al igual que en el verbo to be, ok. El he, she, it sería doesn't. De ahí todos los demás son don't. Alguien se le activó el audio ahí. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces uno se da cuenta de cosas por un error así de tener el micrófono encendido. Mira, ¿y dónde mete la tortilla? Mira, me que mueve. ¿Quién se comió mi pan? Right? So, ahí nos damos cuenta de muchas cosas, así que mejor ponga el mute ahí para que no nos vayamos a dar cuenta ahí de cosas de la familia, right? Bien, one more time. Los auxiliares son do and does. Ok, el negative sería done and doesn't. Ok, done es para un I, we, they. Ok, y el doesn't es para un he o she, un it. Ok, perfect. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Creo que está clara esa parte. Recuerdo que también les puse por acá la fórmula. Quiero ver si aquí está. La fórmula. Esto del verbo to be ya lo podemos. Pero este del verbo, esta es la fórmula. ¿Ok? So, este es para, si usted quiere crear una oración en presente simple positiva, aquí está. Subject plus verb plus subject. Usted quiere crear una oración negativa en el presente simple, subject don't or doesn't, cualquiera de los auxiliares, depende del sujeto más el verbo más el complemento. Usted quiere hacer una pregunta en el presente simple, ocupa los auxiliares do or does al inicio, más el sujeto que no sé lo que pueda hacer, ¿verdad? Verbo y complemento y el question mark. ¿Ok? So yo creo que hasta aquí, esto lo mencionamos ayer. ¿Ok? Déjenme ver, creo que por aquí nos quedamos. Que creo que no terminamos esto, ¿verdad? Pero yo se los mandé, bueno, no sé si esta fue la imagen que les mandé. Sí, es la que les mandé ayer. Entonces estábamos tratando de completar este ejercicio, ¿ok? Solo vamos a tratar de hacer así de una vez, ¿ok? De una vez vamos a ir leyendo, ¿ok? Let's see, ever. Alvarado, please read the number one, read the whole sentence. Léame toda la oración del aquí el apartado uno. Okay. My family and I live in the suburbs.
My wife and I. Mm-hmm. My wife. Near here. So we walk to work. Your daughter Emily works downtown, so she drives to work. Our son don't drive, he rides his bike to school. Okay, okay, perfect. Thank you, Ever. Nice. So look, it says right here, okay? Number one, my family and I, usted está ocupando cualquiera de los dos sujetos, right? Que están ahí. Verbos, perdón, entre paréntesis, right? So it says, my family and I live in the suburbs, okay? Mi familia y yo vivimos en los suburbios, okay? Los suburbios, así le llaman ellos allá. Para nosotros un suburbio puede ser un cantoncito, ¿verdad? Un pueblito así un poco alejado, right? So, ese sería un suburbs, ¿ok? Un suburbio, algo que está un poco alejado de la ciudad, ¿ok? It says, my wife and I work, ¿ok? Este sería el correcto, work. Acuérdense que para tercera persona es que le agrego una S, ok, pero en este caso es mi esposa y yo, son dos personas, right? My wife and I work near here, so we walk, ok, so we walk to work, so nosotros caminamos al trabajo, ok, so walk to work. Our daughter Emily, ok, nuestra hija Emily works. Suena esa S, hasta exagérenla, right? Ok, our daughter Emily works, ok, ahí sí, tercera persona al verbo le debo de agregar una S, ok. Emily works downtown, ¿qué es eso de downtown? ¿Alguien sabe qué es downtown? No. Otra palabra más para el centro, como, como el centro de una ciudad. Excelente. Como por decir el downtown de San Salvador, ¿verdad? Usted va a la capital, San Salvador, pero hay una parte como en el centro que es más que todo el mercado y el montón de gente. Eso, ese es el downtown, ¿ok? Como el centro de la ciudad, ¿ok? So, she drives. Ok, tercera persona. Emily, nuestra hija, trabaja en el centro, por decir algo. So, she drives to work. So, ella maneja al trabajo, right? Or some doesn't, ok. El hijo, nuestro hijo, es un he, right? So, es un he. Por lo tanto, el auxiliar que le corresponde es doesn't, ok, or son doesn't drive. Nuestro hijo no maneja, ok, la que maneja es la hija, no el hijo. He rides his bike to school. Él monta, maneja, no sé cómo decimos nosotros, él maneja su bicicleta para la escuela, o sea que no se va caminando, sino que se va en la bicicleta y es que sería rides, ok, he rides his bike to school. Nice. Let's see. Number two. Probably JC, Juan Carlos, help us with the reading. Trate de leerlo y darme la respuesta que usted considere correcta. Okay. Thank you, Juan Carlos. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He else
use public transportation so they doesn't need a car. Okay. Perfect. Thank you, JC, for the for your answers. Okay, so let's see together. It says, my parents, miren, aquí hay una S, right? Entonces, este, mis padres, okay, no solo la mamá ni solo el papá, sino que los dos, mis padres, live. Okay, porque sería como they, dos, ¿verdad? My parents live, okay, live in the city. Okay, my mother takes. Ahí sí, lleva ese, right? My mom es tercera persona, right? Es como que diga she, okay? My mother takes a train to work, okay? Mi mamá toma un tren para el trabajo. My father is retired. ¿Qué es eso de retire? Retirado. Retirado. Nosotros no decimos retirado, nosotros decimos jubilado. Ah, ese señor jubilado, ya se... Pensionado. Ya está pensionado, ya está jubilado, ya va de salida, decimos nosotros, right? So, my father is a retired, okay? So, ya está retirado. So, he... ¿Cómo sería ahí? He don't or he doesn't? Don't. He doesn't. Ah, he doesn't. Dijimos que para un he o un she íbamos a ocupar doesn't. Ok, doesn't. Si yo digo she don't suena raro, right? So she doesn't. Ok, in this case, my father. So he doesn't work now. Él no trabaja de momento. Now, ok, esto de now es... ahorita, sí, dice usted, ahorita, actualito, right? So, ahorita, entonces ese es now, mi papá, so está retirado, está pensionado, so él no trabaja en este momento. He also uses, ok, con ese, porque es tercera persona, he also uses a public transportation, él además ocupa el transporte público, ok. So, they, ¿cómo sería ahí? Don't or doesn't? Don't. Don't, there you go. So, they don't need a car. So, need a car. Ellos no necesitan un carro, ¿ok? No necesitan un carro porque se van en un tren, right, para el trabajo, ¿ok? So, questions, ¿todos lo tenían así o no estaba así el ejercicio, cómo lo habían completado? Yo creo. Utualito. Utualito. Bueno, ustedes deben de tener otras palabras que también nosotros aquí las conocemos diferente, ¿verdad? Aunque estamos en el mismo, the same country, pero ustedes tienen unas palabras bien propias de esa zona, ¿verdad? De ese lado de nuestro querido El Salvador. Un día vamos a hacer un intercambio de léxico con ustedes para ver qué dicen, ¿ok? Miren, aquí viene otro ejercicio. ese sí me lo puedo, este. Ese creo que es a nivel nacional, José. New phrase, right? Ok, so look. Juan Carlos ha de conocer ahí un par de frases típicas. La popular dicen que vamos a ver Netflix. Es la típica. Pero eso es all over the country, no solo en San Miguel o por esos rumbos. Una palabra que sea muy de ustedes allá en San Miguel, ¿qué puede ser? Simón. Simón. No, pero igual entiendo y sí la escucho por aquí de así. No sé. Vaya, lo que... La churria. What is that? La churria. No, I don't know what is that. ¿No sabe qué es la churria? No. Es un... algo del mar. Popularmente aquí en la Unión.
De verdad, no, 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 sí. No, ni la almeja, idea. La almeja. La concha. No. O sea, ¿son lugares o cómo? La jaiba. ¿Qué es la jaiba? ¿Un camarón? No. No. Es algo que se hace en sopa, Lick. Ah, ok. Son los primos de los punches. Ay, no. Tengo que ir a visitarlos por allá a ustedes para aprender. La lija está también. ¿El qué? La lisa. La lisa. Uh-huh. Y ese también es algo del mar. Sí. No, nunca he escuchado eso. Ustedes ya sí. Me están preocupando. No, ya. Serios. Ok. So, sí. No sé si es en esa área que como que nosotros le decimos la charamusca, right? Sí, la charamusca. But how you call it, so ustedes le dicen de otra manera. No. Le decimos Juan Miguel. Juan Miguel. Juan Miguel, ya así dicen, ¿verdad? Pero bueno. So, como les digo, culture, right? So, even though we are in the same country, we have details that are a little bit different. Imagínense ahora, como les digo, viene una persona que no habla español o está aprendiendo a hablar español y usted le sale con una frase así bien salvadoreña, lo mata, pues, o sea, ellos no entienden. Le dice, I don't know, I don't understand, no entiendo, right? So, igual ellos, cuando nosotros vamos por allá o nosotros visitamos alguna cultura de ellos y hablan sus propias palabras, uno se queda como, what? No sé qué dice, no sé qué, no le entiendo a qué se refiere, right? So, let's continue, okay? So, we have right now this scramble, okay? Lo que acabamos de mencionar, la indicación, okay? Si se fijan, aquí está el affirmative and negative statements, okay? Los vamos a leer rapidito los ejemplos que tenemos aquí, affirmative, negative statements. Let's see, vamos a ver. Diana, Beatriz, help us, please, léame usted all the affirmatives, todos los afirmativos, léame por favor. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations, reversity the company. They help companies against financial law. Okay, okay, okay. Thank you. Nice. Let's see. I keep track on the financial account. What is that? Alguien sabe que este es el verbo, ¿verdad? Lo que está así como que más en negrito es el verbo, right? Sujeto, verbo y complemento. Pero esta oración, ¿qué quiere decir? I keep track on the financial account. Guardar. Uh-huh. I guardar. Keep track. Yo mantengo como organizada las cuentas financieras, la cuenta financiera, ok, financial account, la cuenta financiera. Eso de track es como, no sé cómo decirle en español, pero yo digo, tengo bien traqueado eso, quiere decir que lo tiene bien anotado, o sea, bien traqueado viene de track, y en español decimos traqueado, ok, quiere decir que está bien anotado, escrito, está bien controlado todo, right? I keep track on the financial account. You know the police and regulations. ¿Qué es este verbo? ¿Alguien conoce este verbo? Saber. Saber. Y ahorita que menciono verbos, han tenido un poquito de tiempo, tal vez en su hora de almuerzo, de revisar la lista de verbos que les envié el día de ayer. ¿O no la han visto? La vamos a reenviar. Porque igual hay una persona que ahora acaba de ingresar. A mí todavía no me ha quedado lugar, pero el fin de semana sí. Ah, ok, ok, no problem. So, como yo se los dije, ¿verdad? O sea, no es que usted va a empezar y mire, la teacher me dijo que me memorice
todos estos verbos. 100 son, creo yo, los que están en esa lista, ¿no? Ok, but no es que se los va a memorizar todo ya, pero sí empiece a estudiarlos para que usted los pueda iniciar a usar, ¿ok? You know the policies and regulations. Tú sabes las políticas y regulaciones, right? We advertise the company, ¿ok? ¿Qué es eso de advertise? ¿Alguien sabe? ¿No? Si yo le digo, ¿ya vieron el advertisement? Have you seen the advertisement? Les puedo decir yo, right? Advertisement. Sería un comercial. ¿Ya vieron el anuncio? Ya vieron el comercial, right? So in this case, no ese es el. Ahí dice, we advertise the company. O sea que nosotros le hacemos la propaganda o la, no sé, marketing a la empresa, right? They help companies against financial loss. Ellos ayudan a las compañías sobre la pérdida financiera. Ok, final loss. Nice. José Daniel, ayúdeme, please, read the negative statements that we have right here. Ayúdeme reading the negative statements. Please, José Daniel. Okay. Okay. I don't keep track of the financial accounts. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. Okay. They don't help companies against financial loss. Mm-hmm. Okay, perfect. I don't keep track on the financial accounts, okay? Solo puesto en la afirmativa decía, yo mantengo un orden de las un orden de las finanzas de la cuenta, y este es el contrario. I don't keep track. So yo no tengo ningún registro de las cuentas financieras. So you don't know the policies and regulations. Regulations, I'm sorry. You don't know the policies and regulations. So tú no conoces o tú no sabes las políticas y regulaciones. We don't advertise the company. Nosotros no promovemos la compañía. Es decir que advertisement dijimos que es como promover un comercial, algo de hacerle propaganda, como ustedes, por ejemplo, en su trabajo en la cooperativa, hasta donde sea, hay un departamento, según lo que ustedes me han dicho, que se encarga de eso, de ver qué promociones y qué eventos o qué cosas van a ofrecer, no sé, el siguiente mes, quizás la siguiente semana, no lo sé, pero hay alguien, right, que hace el advertised, okay? So in this case, we don't advertise the company. Nosotros no proponemos o no hacemos propaganda de la compañía. They don't help companies against financial loss. Ellos no ayudan, okay? Ellos no ayudan a las compañías sobre pérdidas financieras, okay? So, ya que leímos esto, vamos a hacer los breakout rooms rapidito. Tenemos 5 minutitos nada más para volver a pasar el attendance. But please work together con el grupo que le corresponde trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Unscramble, ¿ok? ¿Qué dijimos que era unscramble? Ordenar. Ordenar, ¿ok? Ordenar, como el ejercicio que estábamos viendo en la plataforma, right? So, ¿qué va a hacer usted? Ordenar estas oraciones with the words provide using the simple present, ¿ok? Con las palabras que se le han otorgado o las palabras que están aquí, usted debe de armar una oración. Ve ahí, un scramble es que las palabras están así, ves, revueltas. Una, la que va aquí va de último, la de último la han puesto aquí. So, lo que usted tiene que hacer es poner en orden, ¿ok? So, déjenme enviar aquí una captura de esto para que ustedes puedan trabajar. Solamente son 4, ¿ok? Solamente son 4. Let me stop sharing para crear bien el breakout room right here. ¿Dónde está?
My goodness, no me aparece la opción ahora. ¿Qué ha pasado? Espérenme. Aquí está. Breakout rooms. So, vamos a ver. Van a quedar. Tres, cuatro grupos. Algunos de tríos, tres, y otros van a quedar de cuatro. Ok, so let me create the rooms right here. Y sí, algunos quedan de tres y otros quedan de cuatro. Bueno. So, are we clear about what we are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes. Okay. Sí. Ahorita mando la captura de pantalla para que lo tengan ustedes ahí. Creo que vean, ahí está ya. Okay, so I'm going to open the rooms right now. Y cuando llegue al grupo, ya sabe, English, okay, no Spanish, okay. Salude al equipo, a sus compañeros ahí. Good evening, let's work together, let's work as a team, okay, let's work, okay, trabajemos como equipo, vamos, trabajemos, right, so esa es la idea. So we have 5 minutes, okay, in 5 minutes yo los regreso aquí al main room. ¿Estamos bien? I guess, yes. Okay, so let me create the rooms right now.
We don't creo que es we don't. Internet. Ah, pero sería the company. We don't advertise. On internet. The company. Ajá, sí. Así tiene más sentido. ¿Cómo sería? Advertise. The company we advertise. Don't advertise on internet. Mm-hmm. La tercera sería. I every day take notes in the meetings. La tres. Yo todos los días hago notas en la meetings, en es como haría, ¿no? I take. Sería. No. Sería I day, not every day. Sí. Ajá. I take notes in meeting every day. Espérate. I take notes every day. Notes. In the meetings. Ajá. Ajá, sería I take. Sí. I take notes. I take notes every day in the meeting. In the meeting, ajá. Uh-huh. Y la última sería. La cuarta. Carlos y Mauricio. Ajá, cuarto. Answer. Y Mauricio. Answer. Answer, sí. Sí, answer. Porque Angus were contestan. Preguntan en la recepción. Ajá, pero. No es el sujeto. ¿Hola? La recepción. Carlos y Mauricio. Nombre, es el verbo, perdón. Carlos y Mauricio. Answer. Ajá, sí, el sujeto. El verbo es answer. Carlos y Mauricio. Answer. Carlos y Mauricio answer at, espérame, Carlos a Mauricio answer on direction phone. Ajá, tendría que Carlos y Mauricio answer at direction phone. Es como Carlos y Mauricio. Preguntan por teléfono de recepción. Algo así lo entiendo. Sí, Carlos Mauricio con. Es que answer contestar, ¿no? Contestar, ajá. Ajá, es que, es que sería Carlos y Mauricio answer con en la recepción. Okay. Let's see. Welcome back. Ya. Yeah. Se me habían quedado por allá. Estaba en un grupo ahí. Estaba esperando que terminaran in order for us to close the rooms. Okay. My goodness. El attendance. Ya sé que ya me van a decir, maestra, y el attendance. Déjenme buscar el file aquí para pasar la asistencia nuevamente. Déjenme ver. Espero hayan terminado. Creo que sí. Son cuatro oraciones. Ya las vamos a revisar. Let me see. Aida Janet.
Aida. Aida, Janet, Alicia, Elizabeth. Present. Thank you, Alice. Present. Thank you. Aida and Alice. Ana, Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Nice. Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Nice. Lady Roxana. Present, teacher. Nice. Mario Humberto. Mario Humberto. No está. Oscar Alberto. Present, miss. Thank you, Oscar. Osmer. Present, teacher. Perfect. Reina Esther. Reina, reina, reina. No. Roberto Enrique. Robert, Robert. No. Rosa María. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present. Okay, nice. Santos Alexander. Present, teacher. Thank you, Santos. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. Suleyma Margarita. Present, teacher. Ok, perfect. Thank you. Creo que sí los mencioné a todos. Lucía Marce. Go ahead. No sé si tiene una pregunta. Sí, no me mencionó. De verdad. My goodness. Sí. Ya estoy quedando ciega. Quiero ver. Lucía. Lucía Marcela. Ok, pero sí, aquí tiene la asistencia de la... La primera vez que la mencioné, pero sí. Oh, qué raro. Ok, qué raro. Gracias. Ok, no problem, no problem. Ok, déjenme... Comparto pantalla nuevamente, vamos a ver. Ok, ahí está. Bien, no sé si logramos ordenar estas oraciones. Let's see. Ileana Lilibet, number one. They keep track of financial account company. Acá, si se fijan, hay un como un número 2 entre paréntesis. No sé si eso quiere decir que esa palabra se puede, se va a usar dos veces. Ok. So, en este caso, acuérdense de la estructura que les he dado, right? El sujeto, el verbo y el complemento. ¿Quién es el sujeto en esta oración? They. They. Excelente. Ok. They. ¿Cuál es el verbo? Keep. Keep, ok. Obtener, right? They keep track, ok. They keep track of the, no, of, they keep track of financial accounts. Ahí sería, right? So, they keep track of financial accounts. Nice. Companies. Oh, really? My goodness, estoy ciega. Entonces, sí, por eso es que tenemos dos aquí. Ok. Sería, they keep track of financial account, no, companies of financial accounts of companies. Así sería, right? Ellos mantienen traqueado las
cuentas financieras de la compañía. Okay, they keep track of financial accounts of companies. Okay, nice. Vamos a ver, number two, Ever, Ever, hoy casi no le hemos preguntado a Ever. Number two. Okay. We don't advertise the on internet the company. Hmm. Sujeto, we, right? We. Auxiliares en este caso porque es negativa, right? Don't. We don't advertise the company on internet. Ok, ahí solo un switch ahí, the company on internet. Nosotros no promovemos la compañía en internet, o sea, no le hacen propaganda en internet, right? So we don't advertise the company on internet. Nice. Thank you, Ever. Let's see the next one, Aida Janet, number three, please. I take notes every day in the meeting. Okay, I take notes in the meeting, in the meetings every day. Casi siempre en el presente simple vamos a usar expresiones que vayan relacionadas a ese tiempo. Como en español, usted dice, hace dos meses yo fui de viaje, ok. Hace dos meses, esa es una expresión que quiere decir pasado, ok, en este caso en presente yo digo en este momento, todos los días, ok, entonces esa palabra everyday casi siempre va al final de la oración, ok, I take notes in the meetings every day, perfect, ok, thank you, let's see, Suleyma, Margarita. Carlos and Mauricio somewhere from the reception. Mm-hmm. Okay, Carlos and Mauricio es el sujeto, right? Carlos and Mauricio, font es teléfono, pero también es verbo, right? Esta palabra es un verbo. Carlos and Mauricio, font answers at the reception, okay? So, Carlos y Mauricio contestan preguntas. El teléfono de recepción. El teléfono de recepción. Son los recepcionistas que están allí, digamos, recibiendo a la gente y ellos son los encargados de contestar las llamadas de clientes o quien sea que llame a recepción, right? So, nice. Démosle, sigámosle. We have 45 more minutes. And it says, let's practice, okay? So, vamos a intentar hacer el ejercicio como lo hicimos con el verbo to be. ¿Se acuerdan que hicimos the same question, the same sentence, positive, negative question, okay? So, vamos a tratar de hacer lo mismo con el presente simple. Quiere decir que usted puede tomar la lista de verbos que tiene por ahí y vamos a hacer oraciones, vamos a intentar. Ok, vamos a intentar hacer un par de oraciones. No le voy a pedir muchas, haga dos nada más. Ok, dos positivas, dos negativas y dos preguntas. Las respuestas todavía no, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ahorita nada más dos positive sentences. Well, okay, you know, two positive ones, present simple. Two negative y two questions, ok. Van a ser dos, cuatro, seis en total, right? Va a escribir dos nada más. Puede poner I y busque uno de todos los verbos. O she, verbo complemento, positive. Si va a ser la negativa, va a usar los auxiliares done or doesn't, dependiendo del sujeto que usted ha seleccionado. Y la pregunta va el auxiliar primero y después va el sujeto. Does she play the piano every day? ¿Toca el piano ella todos los días? Does she? Do we study English every day? So, mira, una oración bastante completa, una pregunta, right? Do we study English every day?
So ahí ya pongo yo el do, que es el auxiliar, el we, que es el sujeto, el verbo y el complemento. Ok. So, ¿estamos bien ahí con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yep. Sí. Ok, let me create the rooms. Voy a hacer un, ahora vamos a hacer unos grupos quizás más pequeños. Quiero ver. ¿Para qué? O no, lo vamos a dejar ahora unos de 4 y otros de 5. Solo voy a hacer 4 grupos, ¿ok? So, let me recreate it right here. 1, 2, 3, 4, 5. Uh-huh. 1, 2, 3, 4. Vale. Quedan 2 de 4 y 2 de 5. Ok, the same story. Cuando llegue al grupo, háblele al compañero. Hey, despertá, decile, no te duermas. Ahí te estoy viendo que estás con un ojo abierto y con otro cerrado. Decile, despertá, creemos las oraciones. Vean la lista. Vean la lista de verbos que tienen ahí y ustedes pueden ver ¿cuál verbo pueden poner? ¿Ok? ¿Estamos claros con la indicación? Ok. Tenemos nada más 4 minutos. ¿Ok? 4 minutos. Tratemos de hacer las 6 oraciones a esa hora. Pueden usar la misma, ¿verdad? Así como en el ejercicio del verb to be, que la misma decía positiva, negativa y pregunta. Puede ser la misma o pueden ser diferentes. ¿Ok? So, let's do it right now. Ajá. Con ese, ¿verdad? Ajá, con ese, porque esta es la persona, correcto. Walker. Walks. Ajá, walks. Así se. Every day. No sé, no estoy muy bien cómo se escribe, pero sí, walks. El verbo es caminar, me dijiste. Mucho cortado. Walks. Hay mala señal. Hay mala señal, no se oye. He o ¿Hola? She, ¿cómo dijiste? He. 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 Ajá. Ahora la oración 2. ¿Alguien que nos ayude? Ever, la segunda. Y son positivas, ¿cómo fue que dijo? Vaya. Las primeras dos, presente continuo. Sí, estas son como, digamos, positivas, ¿verdad? Afirmativas. Uh-huh. Las otras dos dijo que en pregunta. Negativa. Y las otras, las otras dos en negativas y las últimas dos en pregunta.
Ajá. Pero solo llevamos una positiva. Ajá, llevamos una positiva, digámoslo así. Sí, no. ¿Cuál sería la otra? No podría ser. Ajá. Ahí está. Ay, ya nos vamos. Entonces sería. No me quiero ir. Dos minutos. Two more minutes. Two more minutes. Don't worry. No sabemos nada. Entonces sería I sleep at 10 p.m. every day. Espérame. I sleep at 10 p.m. a las 10 de p.m. o 10 de la noche. Every day. Todos los días. Yo me duermo a las 10 de la noche todos los días. Vaya, tengo otra. Pero las demás no las hemos pasado. Sería. No, no las hemos pasado ni a. Vamos. Vaya, sería. Pero. Anoten esta. Dice, vaya. I play the piano very, very well. Well. The piano. Cállense, cállense. Hello, 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 we finish. En este grupo ya están todas las oraciones. La pregunta. Sí, la pregunta de la segunda oración. Hello, hello, Lucía, Marce. Nos faltan las preguntas. Ah, ok. Ah, ok, ok. So, ya un minutito más, ok. Las preguntas faltan. Ok, gracias. Ok. Entonces. Yo lo tengo como she did work in a commie. Ella no trabajó en a commie. She doesn't work, ¿eh? That doesn't, there you go. Esos son los auxiliares. El did no lo hemos visto todavía. Estamos con el do and does. Done, doesn't en negativo, right? Okay.
Vaya, ¿y la pregunta cómo quedaría? Para el caso de formular las preguntas. Sería, doesn't she work in the office? Esa es la positiva, sería she works in the office. No sé si es esa la que tiene. Sería do o da. Oh my goodness. No habían terminado, creo yo, algunos, pero ya, too much time, ok. Ahí estaba en algún grupo que todavía estaban ahí discussing qué ponemos, cómo lo hacemos, pero pues por cuestión de tiempo tenemos que regresar right here at the main room, ok. So, bien, vamos a ver a quién no le hemos preguntado mucho este día. La cámara, no los veo a todos. Vamos a ver, Oscar, Alberto, hoy no le hemos preguntado mucho a Oscar. So, Oscar, no sé con quién estaba usted, pero bueno, léanos una. Léanos just one, ok, Oscar, just one sentence, a positive, ok, veamos cuál tiene usted positive. I eat in a restaurant. Every day can be, right? Remember que el presente simple que estamos viendo tiene que ser algo que se hace todos los días, todas las semanas, todos los años, todos los meses, o sea, una rutina. Every day. Ajá, ok, there you go. So, I eat in a restaurant every day. Okay? Every day,
I'm sorry, every day. Every day. There you go. Okay, Oscar, perfect. I eat in a restaurant every day. Ahí every está. Day, sujeto, verbo, complemento. Positivo, right? So, ¿cómo le quedó esa pregunta, Oscar, en negativo? Esa oración, I'm sorry. ¿Cómo le quedó la oración en negativo? La misma, o no sé si hicieron otra. I don't eat in a restaurant every day. Perfect, ahí está la negativa. I don't eat, ok. Eat es correcto, pero ese verbo está en pasado. Pero en este caso, cuando yo tengo un auxiliar, no cambia el verbo, ok. Eso lo vamos a ver más adelantillo, ok. Pero no, no puedo decir I don't eat, ok. Porque eso es para el simple past, el pasado simple, eso no lo hemos visto, ¿ok? So, en este caso, el negativo sería yo no como en un restaurante todos los días. So, I don't eat in a restaurant every day. Nice. Miss, antes de pasar a la otra, ¿cuándo ocupamos para la tercera persona el verbo? Cuando se menciona she o is, ¿o hay que mencionar we o they? No, el verbo va a cambiar solo para un he, un she o un it. Normalmente le agrego una S. No es que a todos los verbos en tercera persona le voy a agregar eso. Le voy a agregar S. Le voy a tratar de tener, por ahí tengo un material de la que es como una imagen bien fácil para que usted entienda cuál es el cambio que voy a hacer, porque no es que a todos los verbos le pongo S. Hay una regla para eso, para las terceras personas del presente simple. Pero en este caso, como es I, ahí no cambia, ¿ok? Ahí no cambia. Solo el verbo va a cambiar cuando es un he, un she o un it. So aquí lo que usted me dice está perfecto. I don't eat in a restaurant every day. So yo no como en un restaurante todos los días, ¿ok? Now, Oscar, ¿cómo le quedó la pregunta ahí, la question? I don't eat in the restaurant every day. Uh-huh. Pero esa es la negativa. La pregunta, ¿cómo le quedaría? Vean la fórmula. Ahí está el orden, right, de las palabras que yo voy a poner. So, si yo tengo la oración, I don't eat in a restaurant every day. So, la pregunta sería, do I? Ok, acuérdense que se le da vuelta, right? Al sujeto con el auxiliar se le da vuelta. Yo en negativo digo, I don't eat in a restaurant. Sujeto, auxiliar, verbo, ok. En este caso a la pregunta le doy vuelta, ok. Pongo primero el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Do I eat in a restaurant every day? Every day. Nice, ok. Es que estábamos dudando, Miss, la compañía tenía mucha razón, entonces estábamos dudando en eso. Sí, o sea, ahí la pregunta, pues vean la estructura que les he puesto, está el auxiliar, ya sea do or does, dependiendo del sujeto. Si aquí usted me estuviera diciendo, ella no come en un restaurante todos los días, sería she doesn't eat in a restaurant every day. Entonces la pregunta para ella no come todos los días es, does she? ¿Ok? Porque el do es para we, you, I. ¿Ok? Pero si estoy usando un she, el auxiliar de un she es does. Entonces ahí la pregunta sería, does she eat in a restaurant every day? Ahí está el cambio. ¿Ok? Thank you. Nice. Vamos a ver, Ana Alicia. ¿Ok? So I don't know who was working with you, Ana Alice, but tell us one of your sentences, la positive, ¿ok? The positive one. Okay, I sleep at 10 p.m. every day. Perfect, I sleep at 10 p.m. every day. Okay, I sleep at 10 p.m. every day. So that's the positive. Now the negative, Ana, Alicia. I don't sleep at 10 p.m. every day. Perfect. I don't. Okay. Sujeto, auxiliar, verbo. I don't sleep at 10 every day. ¿Y la pregunta?
Do I sleep at 10 p.m. every day? Perfect. Do I, okay, como yes, I, right? So do I sleep at 10 p.m. every day? Yes or no, okay? Nice. Thank you, Ana. Vamos a ver, Jessica. Jessica Lourdes. Creo que a usted no le he preguntado mucho. Jessica, léanos su oración positiva. No sé con quién trabajó. Plays I'm sorry. He plays soccer on weekends. Ah, okay. Esa es la positive, right? He play. Okay. En este caso sería cambia, right? Porque el sujeto es he. El verbo tiene que agregársele la s, right? He plays soccer every day. Dijo, ¿verdad? Sí. No. All weekend. Ah, un weekend, ok. Y él juega softball o fútbol, whatever. Every weekend. Los fines de semana. Every weekend, ok. So now in negative, Jessica. He does not play soccer. He don't or he doesn't? Sorry. He does not play soccer. He doesn't play soccer on weekends, okay? Él no juega soccer en los fines de semana. ¿Y la pregunta? Do he play soccer on weekends? Do? ¿Cuál es el auxiliar de un he? Do it? Do es para mí, para ellos, para nosotros. ¿Cuál es el auxiliar para un él o un ella o una cosa? Do or does. Jessica. ¿Cuál es el auxiliar, Jessica, para un he o un she? Do or does. Thanks. Does, ok, does. Ya, lo que les digo, se escucha raro decir he do. He do es como, no suena bien, right? He does, ok. So en este caso la pregunta sería, does he play soccer on weekends? Ahí sería la pregunta, right? So más adelante vamos a ver la respuesta. Ahorita solo estamos positive, negative, and questions. Ok, uno más, nada más. Yo sé que todos me quisieran decir a mí, pregúnteme, yo le quiero leerme las mías o las que hice en mi equipo, right? Pero pues el tiempo pasa súper rápido, ok? So let's see, Lucía Marcela. No la veo, Lucía, pero yo sé que ahí está. Ahí está, gracias. Sí. Nice. Bien, léame una. No sé si ha trabajado con algunos de los que ya le pregunté, pero hicieron dos. Lea otra. Sí, una es I visit my family every day. Uh-huh. I visit my family every day. Presente simple, correcto. Negative. Sería I don't visit my family every day. Perfect. I don't visit my family every day. Nice. And question? In question, do I visit my family? Every day? Nice. Every day? Okay. Ahí le doy cambio, right? Do I visit my family every day? Yay. Okay. Nice. Perfect. So, quisiera preguntarles a todos, pero tenemos que seguir. Nos hace falta un pedacito ahí en la presentation que quiero que practiquemos. Pero solo hicieron dos y lo hicieron en equipo. Si pueden y si tienen tiempo, el fin de semana o el día que puedan, hagan unas dos oraciones más, individual cada uno. Y la hacen así, igual, positive, negative question. La misma para practicar como lo hicimos con el verbo to be. ¿Ok? So, let me share the screen one more time. Porque si nos hace falta una... Bueno, ahí está ya compartiéndose. Uh-huh. Ok, me regresó esto.
aquí las, esta es la fórmula, right? Vean la pregunta. Espérenme, sacar mi pointer right here. So look, do does. Aquí está la fórmula. Mire, para hacer una pregunta necesito el do, el does, el sujeto, el verbo más el complemento y al final el signo de pregunta, que eso no, eso suena cuando yo estoy hablando, le hago entonación de pregunta. Do I play soccer every day? Does she, I don't know, does she study English? Okay, so ahí estamos usando el presente simple, okay? So let's continue, okay? So esto, como les digo, ya lo tienen ustedes ahí, ahí está la pequeña formulita, right? So aquí esto ya lo hicimos y estamos en esta parte de, my goodness, ¿por qué no pasa? Ah, hey, there you go. So we scrambled already this. Yeah, this is the part that we are. So, como les digo, yo quisiera preguntarle a todos, right? Pero el tiempo ya no nos deja mucho, okay? So let's see this. We have a conversation, okay? No habíamos tenido otra conversación desde los primeros días, right? So vamos a ver this conversation. It says, lo voy a leer una vez, right? I will read it just one time for you to listen the pronunciation y después ustedes lo pueden practicar, okay? So this is a conversation between Janet sería right here, Janet and Cindy, okay? So Janet and Cindy. It says right here, good morning, Cindy, how are you? Okay, pregunta, right? Good morning, Cindy, how are you? Viene Cindy, le dice, fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Okay, fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Okay, le dice, híjole, yo tengo muchas cosas que hacer esta semana, pero Kathy está muy ocupada, busy, okay, busy. A veces nosotros decimos busy, pero no es busy, okay, así se escribe. Pero aquí sería busy, quiere decir ocupado, ¿ok? Si yo le digo a usted, ahorita estoy busy, llámame más tarde, right? Ahorita estoy busy. Usted puede decirle eso a alguien, pero, o sea, la persona, ahorita estoy ocupado, llámame más tarde, ¿ok? A veces uno, bueno, ustedes me imagino cuando tienen mucho trabajo y le están interrumpiendo, ahorita no, ahorita estoy ocupado, so that would be busy, ¿ok? Busy, ¿ok? Busy. Y viene Janet y le dice, really? Who is Kathy? Ok, de veras le dice, pero ¿y quién es Kathy? Porque ella menciona que Kathy va a estar muy ocupada, ok. Y le dice a Cindy, right? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production, okay? So, le dice Cindy, bueno, la nueva secretaria, su horario is very tight. ¿Qué quiere decir eso de tight? ¿Alguien tiene una idea? ¿O ya buscó esta palabra? ¿De casualidad? ¿No? No. Ok, viene Cindy y le dice, ah, la nueva secretaria, le dice, porque le pregunta anteriormente quién es Kathy, va. Entonces viene ella y le dice, ah, es la nueva secretaria, sus horarios están bien apretados, ok, team, es como saturados, ok, es como usted va a trabajar y tiene que hacer, no sé, 100,000 cosas, revisar papeles, no sé qué. So usted va a sentir ahí que está bien ocupado. Entonces usted me puede decir, my schedule is very tight. Very tight. So quiere decir que tiene bien poco tiempo, como bien poco tiempo libre, está bien saturado. Y ahí sale diciendo ella, on Mondays she makes many phone calls. Okay, los lunes hace muchas llamadas. Later, she writes reports about the production. Después, ella escribe reportes acerca de la producción, acerca de la empresa, lo que sea que haga, right? Then, le dice Janet, and what does she do on the other dates?
Nice question. Mire, si yo le pregunto a usted, what do you do out of your office? Ok. Usted me dice, mira, yo cuando salgo de trabajar, yo, mire, yo paso a comprar al súper, qué sé yo, right? So, todo lo que usted hace. So, aquí viene Janet y le dice, right? What does she do the other days? Ok. Porque como aquí le he dicho que los lunes hace llamadas. Los, ¿qué? Ajá, entonces los lunes está saturada, entonces, bueno, ¿y qué hace los de Matías, right? Le dice Cindy, oh, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Fridays, or on Friday, she arranges meetings, ¿ok? Como viene ella y le dice, bueno, ¿y qué hace los otros días? Si decís que los lunes está haciendo llamadas, y el martes, y el miércoles, y todos esos otros días, ¿qué hace? Ay, le dice, on Wednesday, los sábados, she sends some emails to the bookkeeper. Ella envía algunos correos al bookkeeper. ¿Qué es esto de bookkeeper? No sé, es nueva esa palabra para mí. Como sinónimo de contador, contadora, si usted lo busca en el diccionario o en el teléfono donde lo tenga. So, es como un contador, ¿ok? Es como un contador, una contadora. Entonces le dice, bueno, los miércoles ella envía algunos correos, to send emails to the bookkeeper, o sea, le manda todo un, no sé, un archivo, un documento a la contadora. Y le dice, on Friday, she arranges meetings. ¿Qué es esto de arrange? So, en este está plural. She arranges, right? So, ¿qué sería esto? ¿Alguien sabe? Arrange. Arrange. El verbo es arrange. Ok. Le dice, los miércoles, ella envía muchos correos a la contadora o contador. Y los viernes, ella organiza reuniones, ¿ok? Como que usted trabaje de organizar. Ah, tal hora se van a reunir fulano. Arregla, arranges meetings, es decir, que programa. Usted puede, no sé, tal vez alguien de ustedes dentro de la cooperativa es el encargado de programar reuniones entre departamentos, no sé. Entonces, you are arranging meetings, ¿ok? Está haciendo como un horario de meetings que se pueden dar, right? So, she is so busy. And on weekends, oh my goodness, está Janet, ahorita quiere saber todo lo que hace la pobre Katy, right? Porque al final le dice, oh, she is so busy. So, ella está bien ocupada. And on weekends y los fines de semana, me dice. Ok, so es como que usted lo... Le digan, mire, va a trabajar el domingo. Ustedes no trabajan los domingos, sí. Y de repente le dicen, mire, este domingo se va a trabajar porque estamos atrasados y muy ocupados. Entonces, mi mom. Entonces ahí on weekends. Questions about the pronunciation of these words? ¿Alguna palabra que no quede clara? ¿Alguna pronunciación que les gustaría volver a escuchar? Sí, teacher. Andaba buscando la pregunta en inglés, pero no. Pero la segunda intervención de Cindy, the new secretary, la continuación de eso, ¿cómo se pronuncia? Ok, the new secretary, her schedule. Her schedule is very tight, ok. Her schedule, schedule, ok. Esa palabra al inicio cuesta un poquito, trate de decirla ahí usted solito. Schedule, 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 schedule. Ok, aquí lleva como la unión de esta SCH, schedule, ok, schedule, schedule. Por eso la hace difícil de pronunciar, porque se unen tres letras ahí con sonidos, so schedule, ok. Su horario es very tight. Su horario es bien así como que está a la una cosa, a la 1:05 ya tiene que estar en otra, a la 1:10 ya en otra. So, tiene un horario bien apretado, ¿ok? So, questions about the words that we have here?
No, 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 no. Okay, bien. Let's see volunteers. Well, not volunteers. I will pick them. Okay, los vamos a seleccionar. So, Juan Carlos. My goodness, wake up. Ya lo desperté, Juan Carlos. So, Juan Carlos, you will be Cindy, okay? And let's see, Mario Humberto. Mario Humberto, welcome, okay? Thank you for the message, Mario. So, you are going to be Janet, okay? Son nombres de niña, pero olvide, no importa eso, okay? Lo importante es que usted okay, miss. Practique, right? So, go ahead, Mario and Juan Carlos. Janet, Bella. Good morning. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. So busy, busy. And on weekend. Okay, okay, thank you. Perfect. So let's see. Busy. Okay, busy. Busy. Repita la palabra para que se le quede. Busy, okay. Ocupada, ocupada. She is very busy. No me diga busy. Okay, así se escribe en español, right? Nosotros lo leemos así. So it's busy, okay. She is very busy, okay. As casual. Schedule, okay, schedule, production, okay, not production, okay, production, okay, and let's see, bookkeeper and arranges, okay, hace ahí cosas ahí para arreglar. Bien, my goodness, I have just 4 minutes, okay? I'm going to stop sharing for right now and I'm going to pass the attendance, okay? Tareas así no tenemos porque el trabajo de tarea de nosotros es la plataforma. No vaya a pensar que yo le voy a dejar, mire, vaya a hacer una investigación de tal cosa, no. ¿Verdad? Aquí no existe eso porque pues se sabe el tipo de programa y el tipo de estudiantes que tenemos. Entonces, no se preocupe por eso, que no hay, sorry Ever, que no escucha bien ahí, nos dice, pero ya estamos almost done, ok, almost done. So, como les digo, no homeworks, ok, no es que yo no les quiera dejar tarea, sí, probablemente en su momento les deje algo sencillo, ¿verdad? Yo no les voy a dejar una tarea que, pues sí, usted va a andar ahí preocupado, ¿ok? So, let me pass the attendance one more time, and then we are free to go. So, let's see, Aida Janet. Alicia Elizabeth. Ok, thank you, Aida. Dice que ahí está, ¿ok? Alicia Elizabeth. Alice. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Okay, thank you. Permítame que no sé qué hice aquí. Ahí está. Ever Alexander, ahí está Ever. Present. Thank you. Iliana Lilibet. Present. Thank you, Lilibet. José Daniel. Present, teacher. Thank you, José. Juan Carlos. Present. Thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, Lady. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you.
Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Oscar Alberto. Present, teacher. Thank you, Oscar. Osmel. Present, teacher. Thank you, Osmel. Reina Esther. No, ya no está. Roberto Enrique Castro. Roberto, no. Rosa María. I am here, teacher. Thank you. Santos Alexander. Santos, creo que está. Ah, bueno, le dejaré asistencia porque ya me había contestado. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. En Suleima Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. So now we have the attendance, okay? Me va a ayudar un ratito más. Déjeme ver. José Daniel. José Daniel, ¿le puedo pedir 10 minutos de su tiempo? Lo voy a depender. Voy a buscar el cargador, porque solo ando 1% de carga, teacher. Ah, vaya, avíseme, porque si no, ahorita. Le pasamos a alguien más el espacio ahí de los 10 minutos. Si quiere a alguien más, sí, es que no tengo cargador y ya se me va a apagar 1%, entonces estaba viendo que no se me fuera a apagar el teléfono. Vaya, no está bien, entonces haríamos cambio. Quedamos pendiente para el lunes. Perfecto, sí. Juan Carlos. A usted le va a tocar, ni modo, por estarse durmiendo lo voy a tener castigado más tiempo. Ok, entonces ahí vamos a hacer el switch, usted se queda un ratito más, Juan Carlos, y el lunes se quedaría. Okay. No problem, thank you. So, enjoy your weekend. Cuando yo les digo enjoy your weekend es disfrute, right? Su fin de semana, disfrute su weekend. Pórtese bien, no se porte mal, tenga mucho cuidado, el COVID existe, ¿verdad? Mantenga siempre las medidas y disfrute, salga aunque sea a recoger piedras, ¿verdad? A veces uno dice, no, es que no tengo dinero, pero a veces no necesitamos dinero para distraer un poco la mente. Puede salir solo a contar los carros, ver cuántos verdes pasan, cuántos amarillos, cuántos negros, cuántos blancos, y créame, se desestresa uno, ¿ok? Aunque usted diga, qué chistoso, pero es bueno, ¿ok? Así es que, bueno, thank you for everything. Terminamos una semana, ¿ok? Gracias a Dios estamos ahí todos y gracias en serio por el tiempo. I hope to see you on Monday, ¿ok? El lunes seguimos, mañana no venga, que aquí no voy a estar, ¿ok? So, nos vemos hasta el día lunes, ¿ok? So, completen sus trabajos de la plataforma para no estar ahí en deuda y pórtese bien, ¿ok? No se porte mal, ¿ok? See ya on Monday, ¿ok? Vamos see a portar on Monday. La canción de Calle 3. No. Bien, entonces Juan Carlos, solo usted me espera ahí un momento, lo vamos a dejar aquí castigado. Good morning, teacher. Bye. Good night. Good night, teacher. Es que ando yo en otro planeta ahorita. Ya, traigan el pan con café, dice Mario. El cansancio, teacher. Sí, ya veo, ya se les está cruzando ya el día y la noche. See you. Bye. Take care. Bye, Ever. Take care. Bye, Aida. Bye, Diana. Thank you for being here. Bye, Jessica. Osman. Nice. Good night, teacher. Good night. Thank you. Bye. Espérenme que. Cantó el gallo, por eso. Good morning. Sí, hombre. Good morning, me dice. Y yo así como. No hay good morning. Vaya, espérenme que aquí se ha quedado Alicia Elizabeth. La vamos a remover. Ahí ya está, ya se salió.
Ok, bien. No le voy a quitar mucho tiempo Juan Carlos. Nada más, claro. Pues son 10 minutos que tenemos la oportunidad de poder hablar de algo pues que ustedes quisieran reforzar o una opinión. Primeramente, pues quisiera saber cómo ve usted esto, cómo se siente, cómo van las clases, cuál es su punto de vista, qué piensa. Pues la verdad, teacher, me gusta la clase porque es bastante participativa. Uh-huh. Es bien entretenida, pues, porque he tenido clases así, pero con los docentes han sido muy, los veo muy aburridos. O sea, y con ustedes, no sé, hasta ahorita sí ando un poco cansado, pero me imagino que, ya viernes. Ajá, sí. Pero, o sea, soy atento siempre, ¿verdad? De sus clases, porque es bien dinámica. Y, o sea, para aprender un poco más, o sea, usted tiene ese don de que, o sea, está, o sea, como enseñar, ¿verdad? Sabe cómo enseñar. Y yo así, yo tuve un docente así que era un parecido a usted, que yo aprendí bastante con él, fue en el ITCA. Ah, ok. Era bien dinámico él y así me recuerda un poco a él. Sí, la verdad que yo tengo que hacerlos participar a ustedes, porque imagínense, primero la hora, ok. La hora es bien complicada, bien porque a esta hora ya uno ya está, a veces hasta yo, pues, o sea, de temprano uno dando vueltas, pero sí, de una o de otra manera tienen que hacer algo ustedes, unirse, hablar y rebuscar algo ahí, porque si no, pues nos dormimos todos aquí. Sí, yo había dejado, por ejemplo, que como ahorita estoy en la U, ¿verdad? Y como ¿Y me dieron equivalencia, administración de empresas, entonces entré de un solo, ¿verdad? Me dieron, este año ingresé, y como todo es virtual, la carrera, ya había hace 2 años vi inglés, ¿verdad? Todo eso ya no lo practicaba ni nada. Más sin embargo, usted tiene buen conocimiento. Yo creo que todo lo que estamos viendo, ya usted ya lo acaba de ver ahorita un poco. Porque tuve equivalencia en la U, ¿verdad? De 4 materias, inglés básico. Ese ya me dieron equivalencia. Y lo triste es que me dieron solo a inglés avanzado. Me tocó de un solo, pues, y yo no recordaba muy bien. Y cuando dejan las tareas, fue las tareas que recording los viejos tiempos, recordando viejos tiempos, y eran 500 palabras que nos dejó el docente. No, pues sí, como ya está en avanzado ahí, es otro nivel. No, yo me quedé cuando dije, juele, y esto, me sentí así un poquito sofocado, porque de un solo que leía a uno, hace esto y esto. Pero sí, estas clases le van a ayudar. Estas clases le van a ayudar para poder ir afinando el speaking, más que todo, porque yo siento que usted tiene buena pronunciación y aparte de eso tiene bastante entendimiento, que lee lo que está ahí y usted entiende todas las palabras. O sea, no es como que encuentre muchas palabras nuevas, y es porque ya se las puede. Si aquí más que todo lo que usted va a hacer en esta clase, más que todo es perfeccionar la gramática, sí, aclarar tal vez dudas. Sí, porque por ejemplo yo en el ITCA sí hice el TOEIC. Ah, ok. Pero no salí tan bien por el, como no, como 400 aquí. Pero o sea, ya es algo, pues ya se ha atrevido a una prueba de nivel. Mal, me dije el teacher, porque ya esa prueba me dije, aunque los que estudian inglés me salen con 600, 500. Sí, es que no es fácil por la gramática, pero como le digo, lo importante es que algo van ustedes aprendiendo, pues sí. Y cualquier cosa, pues estoy yo para ayudarle, ¿verdad? Trato la manera de no saturarlos, porque pues sí, yo entiendo que hay trabajo y pues bien difícil. Sí, en el caso suyo, imagínense, tiene otras clases, entonces tareas y todo eso. Sí, y lo que, ¿cuándo, para qué fecha finalizan las clases acá?
Nosotros estamos por ahí como el 23, no sé si el 23 o 27 de okay. octubre. Es que ya yo voy a viajar en el 23 y no sé si voy a poder asistir a las clases. ¿Y eso de parte del trabajo o cómo? No, vacaciones. Ah, va de vacaciones. ¿Y qué, cuál es su rol ahí en la empresa, en las cooperativas? Soy ejecutivo. Ejecutivo de negocios. Negocios. Uh-huh. Ah, o sea que usted es como ofrece como créditos, préstamos. Ajá, correcto. Pequeña, mediana empresa ahí, ¿verdad? Ajá, de todo un poco. Ah, ok, ok. ¿Y ya lleva mucho tiempo trabajando por ahí? 3 años. Uh-huh. Ya es algo. Ya es algo. Sí, ya. Bueno, echarle ganas ahorita, ya está. Este año me animé a seguir estudiando. Porque digo yo, ahorita por lo menos voy a tener esa herencia que me deja el trabajo. Uh-huh. Ahorita que puedo costearla, uh-huh. ¿verdad? Trabajar ya independientemente. ¿Y estudia en la Universidad de San Miguel? En la Gerardo. Gerardo Barrios. Uh-huh. ¿Usted vive en San, propio San Miguel? Yo soy de La Unión. Ah, de La Unión. Sí. Todo, o sea, el grupito, por ejemplo, Oscar, Rosa María, Zuleima, somos de La Unión. Uh-huh. Sí, les uh-huh. toca. Les toca. Sí, lejitos. Nosotros, bueno, por ejemplo, de mi parte como ejecutivo, yo voy a veces 2 veces a San Salvador, 1 vez a la semana. Le toca viajar entonces, pero ajá. me imagino que les ayudan con el transporte o la gasolina. Sí, nos dan viáticos y todo eso para movilizarnos hasta allá. Uh-huh. Más que todo allá vamos a ver créditos ya empleados de gobierno. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, mire qué interesante, Juan Carlos. Créame que para mí pues un gusto tenerlo en la clase y espero pues que aprendan algo, pues es mi objetivo. No, sí, es la idea, ¿verdad? Que tenemos uh-huh. de mi parte, yo quisiera mejorar bastante porque sí, hay cositas que digamos en aquellos tiempos y sí, ahorita es como que pues se le han olvidado, exacto. Lo que se debe cuando uno deja de practicar, tiende a olvidar bastante vocabulario. Exacto. Bueno, uh-huh. pues ya no le quito más de su tiempo. Muchas gracias por estos minutos y pues un gusto en serio. Espero pues que sigamos así en la clase como vamos y cualquier cosa pues con gusto pues les puedo ayudar. No, está bien, Ticha. Excelente. Me llega como, como le digo, esa forma que tiene usted de enseñar. Bueno, un gusto. Es un don entonces. Para mí, ese es un don. Cualquiera lo tiene. Sí, la verdad y que usted lo disfruta. Sí, eso es lo importante, que es ahí importante. Trato de que igual ustedes no sientan como que un estrés, ay, viene la clase, sino que... No, mire, que yo, incluso aquel día no quise dejar, aunque estaba en otra clase, pero estaban las dos. Porque uh-huh. sí, o sea, ya ahorita, por ejemplo, vamos avanzando bastante. Ya la clase sí. está poniendo poquito, ya vamos un poquito más avanzado, al inglés un poco más avanzado. Sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ya otro nivel. Sí, vamos a ir hablando inglés ya. Espero que sí, espero que sí. Vaya, tal vez puedo recibir las clases, bueno, si terminan el 23, salgo excelente yo. Yo creería por ahí, ya voy a revisar bien las fechas, pero no sé si es 23 o 27, no me acuerdo. Uh-huh. Pero sí, es prácticamente un mes el que tenemos que cubrir. Uh-huh, porque, sí, cabal, 23 ya es la última, o sea, es algo. Okay. Y a ver, ya no sé si vaya a conectar. No creo, ahí en la playa se conecta. Bueno, pues gracias entonces, Juan Carlos, y nos vemos el lunes. Ok, descansa bueno, pues. Y pase muy bonita noche. Igual, feliz fin de semana. Thank you, the same for you. Bye bye. Bye.